Nos encontramos acá en la muestra Génesis que se ha inaugurado recientemente en la Casa y Museo Macedonio Gras con los artistas Miski Mayo Esquivel y Marcos Osácar. Bueno, Miski, contanos de qué se trata esta propuesta. Bueno, buenas noches, Ingrid, gracias por venir. Bueno, la muestra se llama Génesis. Mostramos imagen del origen, el inicio de nuestro caminar, digamos, de nuestro comienzo, que es el dibujo, y también plasmar mostrar la naturaleza como la raíz, la matriz, digamos, de todo de nuestro ser, y bueno, queríamos plasmarlo a través del dibujo, a través del lápiz, que es un mismo material, sale del mismo árbol, de la misma naturaleza, y bueno, queríamos plasmar esa idea, digamos, y reivindicar lo que es el dibujo. Bien, sabemos que vos además sos escultor, también haces pintura, ¿no? Pero el dibujo es el inicio de toda obra. Sí, es la palanca que mueve todo, es la base de todo, por eso queríamos reivindicarlo junto con Marco Saca, el tema del dibujo. Así que, bueno. ¿Qué obras estás presentando vos? Yo estoy presentando 12 dibujos con técnica mixta, donde hay tinta, grafito, aerosol, esgrafiado también. Así que hay variedad de materiales pero siempre en esos valores, ¿no? En blanco y negro. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito con Marcos, ¿no? ¿Por qué eligieron el nombre Génesis? Y el nombre Génesis lo propuso Miski, era por eso del comienzo. Yo lo veo más que como un comienzo, como el comienzo y el final. Entonces, como el ciclo de la vida, del comienzo. A lo mejor tenía algo más concreto con el comienzo de uno cuando empieza. Yo no tuve tan en cuenta eso, tuve en cuenta algo más crónico, algo más, un concepto más amplio, más abstracto, que el comienzo de la vida, la muerte, bueno, los instantes que quedan grabados en el tiempo de la vida. Y bueno, esto de la naturaleza, de lo que hace, cómo recicla la vida, y también muchas veces de la relación que tenemos con nosotros, que a veces no es muy sana, no es bastante, digamos, en algunos casos es conflictiva, pero bueno, habla de toda esa crónica, digamos, de la vida. Bueno, Marcos, sabemos que vos tenés una predilección por el dibujo. Sí, yo hago, sí, digamos que me gusta cómo funciona mi obra con el dibujo porque es tiene otra lectura, tiene otro misterio, si se quiere, mucho más subjetivo que la pintura. Y bueno, me acostumbré a laburar así, y me gusta lo que hago, me gusta mucho el dibujo. Como que ya sí, ya me especialicé en esto, lo enseño también en los talleres, enseño mucho el dibujo. Sabemos además que a través de tu arte has podido ilustrar en muchos libros también. Sí, ilustré hace mucho que no, pero he ilustrado un par de libros, ilustrado. Seres Mágicos, la de Elena Bossi, que salió en el 2007 hasta el 2019, creo, ahora hicieron otra edición con otra ilustradora, y varios libros y varias tapas también. En la última que hice era una que se llamaba Confinados, que era un libro de Toti Fenoglio, que yo hice la tapa. Con la diferencia que ahora, viste, le sacó una foto, le podés cambiar el color, bueno, utilizando también esas aplicaciones que tienen los teléfonos ahora. Pues hacía mucho no lo hacía. Y sí, ilustré un par de libros en la vida, o sea, unos 4 o 5 libros ilustrados. En esta muestra particular, Génesis, ¿cuántos cuadros trajiste? ¿Qué es lo que estás mostrando? 5, 6, 7, 8, estoy contando. Son unos 11 cuadros. Estoy mostrando lo que habíamos acordado hacer, que era, bueno, dibujo y varias técnicas. Empecé con tinta, después con grafito. Incluí una obra que era del Salón Provincial, que también tenía que ver con lo que estaba haciendo en ese entonces,
que antes era pre-pandemia, y algunas se fueron vendiendo. Entonces yo agarré y reemplacé unas dos o tres obras con obras ya del año pasado, de los primeros meses de la pandemia. Bien. Bueno, no sé si quieres invitar a la gente, ¿no?, a que venga a mirar esta muestra. Sí, por favor, vengan a verla, que está muy linda, está muy buena la obra.